Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están chicos? Good evening, teacher. Okay, good evening. I'm very glad to have good evening, you here, my dears. Okay, today we are going to continue with the section number 4. I want to congratulate you because we are now finishing the section number 4 and we are going to start the section number 5 next week, okay? Quiero felicitarlos porque ya estamos finalizando la sección 4 y para la próxima semana estaríamos finalizando lo que es la sección 5 and the whole beginners 1 y el curso completo, ¿verdad? De principiante 1. So I want to congratulate you and invite you to don't miss any of the next meetings and classes and that you can go to the platform and complete all the quizzes regarding to section 4. This weekend, and that you can start watching the videos and advancing in the activities of section number 5, because remember that we need to reach 80%, not only of attendance, but also 80% in your grades of the platform. And this is the practice session, right? Okay, en español, solo para remarcar los mensajes. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? Hemos llegado ya a la sección 4. Este día la estamos finalizando. La próxima semana vamos a completar la sección 5 y el módulo completo. La tarea para este fin de semana es ir a la plataforma y completar todas las actividades hasta la sección 5, ¿verdad? Hasta la sección 4, todas, y haber iniciado ya a visualizar videos y a visualizar actividades de la sección 5, que la otra semana la vamos a trabajar en prácticas acá y la vamos a terminar al día jueves, ¿verdad? Al día jueves de la otra semana tenemos que haber finalizado todo. Entonces, por eso les animo a que podamos ir avanzando en este fin de semana con la sección 5. Remember that I will be in the chat, just in case you need me. Yo voy a estar en el chat, ¿verdad? Si me necesitan, si tienen preguntas, I'm gonna be there. Okay, so just let me ask you to please, voy a compartirles la pantalla, chicos. Does everybody send the signed documents? Todo mundo mandó los documentos firmados, ¿verdad? Nadie se me ha quedado, ¿sí? Okay, that's great. Ok, chicos, vamos a tomar las capturas. Ok, les voy a dar un par de minutos para ver si alguien más se nos incorpora. Adelante, Xochitl. Do you have a question? Yes, teacher. Yo he tenido un problema para mandar los documentos. No sé hasta cuándo los puedo mandar. Ups, tendríamos que correr a, quizá mañana, hacer el esfuercito de ver cómo los hace llegar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Solo quería ver si tenía un par de días más porque había tenido unos problemas para mandarlos. Ok, pero intente mañana, ¿verdad? Haga lo posible mañana antes del final del día, ¿verdad? Para ok. Que... Ok, perfecto, excelente. Gracias. Ok, excelente, perfecto. I'm gonna take sure. Adelante. One question. Tenía una preguntita. Fíjese que yo ya mandé los papeles, los mandé el día lunes, pero yo pensé que era para seguir, para continuar con el módulo que tenemos ahorita. Entonces le puse módulo 1. No, pregunte, yo creo que va a tener que corregirlo porque el siguiente es el 2. Mandé mensaje, y no pero no me han contestado y me metí al enlace donde uno llena por medio de Google, lo llené y puse para el módulo 2. Ok, entonces seguramente van a retomar el que llenó del enlace, ¿verdad? Pero esté pendiente por si le llaman pidiendo corrección. Bye. Okay. Muchas gracias. Excellent. I'm going to take the first screenshot of the night. Voy a tomar la primera captura de pantalla de la noche, chicos. Thank you very much. I appreciate that. Excellent. Very good. Ok, vamos a iniciar. Quiero mostrarles primero la plataforma para luego ya quedarnos solo en la práctica, the speaking practice. So I'm going to share the screen. Vamos a compartir pantalla. Ok, ahí está. Okay, tonight we are going to conclude the section number 4 and we're going to work with the 4.9 lesson objective that says by the end of this class you will be able to form statement using the present continuous. So that's what we are going to study. Then you have this video that talks about the present continuous. So I encourage you to go to the platform, watch it, listen,
And then repeat the right pronunciation of the words and practice in the forum here. Okay, later you can solve the 4.11 knowledge check. In this exercise, basically you have to watch the images and then you have to answer. En esta el reto es que usted pueda ver las imágenes y que de acuerdo con eso usted pueda contestar, ¿verdad? El ejemplo es, my name is Claire, I'm wearing a green suit today. You already know this vocabulary, ustedes ya saben este vocabulario porque ya practicamos, ¿verdad? Clothes and the verb wear, wearing, y ya practicamos esta expresión, I'm wearing, what I'm wearing today. I'm wearing high heels too, dice. Or I am wearing high heels too. Vea que está usando la forma contractada o la forma full, ¿verdad? So you have to look for every, tiene que ver cada imagen y contestar de acuerdo a ello, ¿verdad? So today, after this class, you're gonna be ready to answer. Después de esta clase, usted va a estar listo para contestar ese ejercicio. Okay, in the 4.12, it says that by the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. We are also to study that. Vamos a responder, a estudiar esto. But basically here you have the video that you can go to the platform, watch it, repeat it, and practice. And finally, we have the 4.14 that you have to look Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. You can expand the view in order to have a better view. And then answer, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is, or no, he isn't, right? Is Nick wearing sunglasses? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is John wearing blue jeans? Is Anita wearing a yellow skirt? Okay, so you can answer and then we move to section 5. De ahí nos movemos a la sección 5, ¿verdad? En la sección 5, what I want you to do is to advance watching the videos and if you can, doing some of the homework, ¿verdad? Si ustedes pueden avanzar viendo los videos de la sección 5 y resolviendo algunas actividades, está excelente. Si no, pues lo resolvemos juntos, pero vamos caminando al mismo ritmo, ¿verdad? Porque como les digo, esta sección, incluyendo el final exam, needs to be completed next week. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir esa parte, chicos. Y los voy a llevar ahora a... Teacher. Adelante. Good evening, excuse me. En el examen sería el fin de semana, el otro fin de semana que lo estuviéramos haciendo. Fíjese que yo tengo entendido que para el jueves tenemos que finalizar prácticamente todo, porque la intención era comenzar el siguiente lunes con el siguiente módulo. Entonces, como lo que nos surge saber es, digamos, si se aprobó el módulo o no, entonces yo les recomiendo que no lo dejen para el fin de semana necesariamente, sino que tratemos todos de terminar jueves, ¿verdad? Esa sería como mi recomendación, ¿verdad? No. O sea, que el jueves en la noche haga, la recomendación es que lo hagamos el jueves en la noche. Exacto, esa es la recomendación, ¿verdad? Porque hasta donde yo estaba comprendiendo, se les ha solicitado la documentación porque se piensa comenzar pronto lo que sería el módulo 2, ¿verdad? Entonces, el módulo 2. Entonces yo les recomiendo jueves en la noche, ¿verdad? Ahora, si recibimos una instrucción diferente, habrá que valorarla, pero por eso les animo a que vayan en avanzada revisando los materiales, ¿verdad? Para que no se les atrase y estén a última hora un poquito estresados, ¿verdad? Entonces esa es la recomendación. Ok, my dears, excelente. Vamos a... Teacher. Adelante. Excuse me. Adelante. Sí, estaba viendo en la plataforma que hay una fecha que dice... Próximas fechas, 24 Ajá. de enero, dice, finalización Ajá. del curso, dice. No, lo que pasa es que le voy a explicar. Ah, no, no, pero ese. Ajá. Ajá. Le voy a explicar. Lo que pasa Ajá. es que cuando habla de finalización del curso,
se refiere a los procesos administrativos. ¿Qué significa? Que no podemos cerrar la plataforma totalmente hasta antes de ese día porque hay que imprimir diplomas, hay que verificar que todos pasaron y hay que inscribir a todos al siguiente módulo. Entonces, digamos que la plataforma no queda cerrada y clausurada sino hasta en esa fecha, pero ese tiempo adicional, digamos, es por procesos administrativos, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo que no les recomiendo dilatar mucho el tiempo de completar, porque eso nos da la certeza de que ya terminamos, completamos nuestro 80% y estamos automáticamente ya para el próximo módulo, en tanto también hayamos presentado la documentación, ¿verdad? Pero sí es una fecha que obedece al cierre, digamos, el proceso con el INSACOR, ¿verdad? Total sería ahí. Sí, el cierre total, es correcto, esa es la interpretación, es el cierre total. Ok, my dear, thank you for asking. Adelante, Sisi. Fíjese que yo... Y el chat del WhatsApp, veo que compartió otra, el de la licenciada Elena. No sé si... El que tengo que mirar. Déjenme ver. La dirección del correo. Ah, sí, es que habían dos direcciones de correo. Una era la del compañero que iba a estar recibiendo la documentación para inscribirse, ¿verdad? A lo que es el módulo 2, que ese ya les digo cuál era. Soporte. Era soporte, exactamente. Soporte arroba inglés corporativo. Lo tenía por acá, ya se me perdió, chicos. Lo que pasa es que tengo bastante contenido en el chat. Era soporte, aquí creo que está al final. Sí, soporte arroba inglés corporativo punto net. Ese es para enviar la documentación para el enrollment, para la matrícula del módulo 2, ¿sí? Donde va la solicitud, el DUI, el NIT. Sí, ahí les quiero aclarar que ustedes van a sentir que es como repetitivo, que se les vuelve a pedir lo mismo cuando ya lo entregaron, pero es un proceso de INSAFORP, porque cada módulo tiene su propio expediente para INSAFORP, entonces no puede faltar uno de esos documentos. Entonces ahí sí quiero como... animarle, ¿verdad? Que aunque ustedes sientan que ya lo entregaron varias veces, pero cada módulo es un nuevo proceso con INSAFOR, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que siempre van a tener que estar presentando todo lo que se les solicita. Y luego teníamos... Adelante, sí, con gusto. Entonces, el otro correo... Va, lo que iba... ¿El arroba inglés corporativo? Era a elena@inglescorporativo.net, es la ficha que usted firmó de haber recibido el manual. ¿Se recuerdan que yo les enseñé varias veces dónde estaba el manual en la plataforma? Ah, sí, sí. Entonces, lo que INSAFORP quiere asegurarse es que usted tuvo a la vista el manual, que lo pudo descargar y que lo puede usar. Entonces, que usted da fe que usted ha recibido el manual, ¿verdad? Es como que... Normalmente en estos cursos se entrega un manual, ¿verdad? Cuando estamos en presencial, pero en este caso por la situación no podemos estar en presencial, entonces el manual se ha dado virtual. Entonces es esa misma firma la que nos están pidiendo enviar a elena@inglescorporativo.net, ¿sí? Ah, ok, está bien, sí, ya aclaré la duda. Perfecto, a la orden. Ok, veo a Norman que tiene la manito levantada. Sí, teacher. Adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí, porque yo envié la documentación al correo electrónico, pero tengo que esperar una respuesta de recibido. No, la respuesta va a ser correo. La confirmación para su módulo 2, cuando ya esté debidamente matriculado, que hayamos completado las acciones del módulo 1, ¿verdad? Como es una gran cantidad de participantes. Una última pregunta. Adelante, sí, no le van a responder necesariamente recibidos, porque son varios. Ajá, adelante. Ok, un detalle. La ficha virtual que completamos, al inicio tiene unos campos que llenar. La primera que hicimos aparece con la opción de módulo 1, ¿verdad? Uh-huh. Este sería módulo 2. Obviamente, hicimos ese, ¿verdad? Uh-huh. Ya, esta vez... Por lógica tendría que ser el módulo 2, ¿verdad? Principiante 2, sí, principiante 2. ¿Sí? Sí, así es. ¿Sí? Es correcto. Así fue como yo hice, porque vamos al módulo 2. Exactamente, así es, principiante 2. Okay. Gracias, Norma.
Jorge, no sé si Jorge ya gracias había... a usted. A la orden. Jorge, no sé si todavía hay preguntas. Sí, teacher, buenas noches. Una pregunta. Adelante. Con respecto con el comprobante de entrega del manual, bueno, yo le envié al mismo número donde me enviaron el mensaje. Sí, está bien. Si lo envió a ese mismo número en mensaje directo, esa era otra opción que se dio en su momento, ¿verdad? Que lo podían mandar vía WhatsApp en mensaje directo a ese número. Bueno, es correcto. Bueno, yo no le envié el día que me cayó el mensaje, sino que le envié hasta el siguiente día, pero siempre le envié al mismo número. Ok, perfecto. Está bien, si ya lo envió, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo asegurémonos de haberlo enviado. Okay. Okay. Bueno, gracias. Excellent. Thank you very, very much. Okay, my dears. If there are no more questions, let me start. Today we are going to study the present continuous, as you see in the platform. So the definition of the present continuous is that it's the tense most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. And we use the verb be plus the verb with ing. For example, I'm studying English now, ¿verdad? Or she's driving a car now. ¿Para qué nos sirve este presente continuo? Para hablar de acciones que están ocurriendo ahorita mismo, en este momento, right now, mientras yo hablo. Y es el equivalente a español a ando, al gerundio, ¿verdad? Ando, endo, yendo. Por ejemplo, I'm studying English now. Usted puede decir, estoy estudiando inglés ahora. Esa es la acción que usted está haciendo. Or, she's driving a car now. Ella está manejando un carro ahora. O, the teacher is speaking with her students right now. La maestra está hablando con sus estudiantes en este momento. Vamos a pasar a mostrarles the positive. Las respuestas, las oraciones positivas o afirmativas, las negativas y las preguntas. Y vamos a estudiar también el spelling guide. ¿Cómo hacemos para escribir correctamente el ing? ¿Ok? Cuando tenemos oraciones afirmativas, podemos hacerlo de manera completa o de manera contractada. Yo digo, I am walking or I'm walking. You're walking, you are walking or you're walking. He is walking or he's walking. She is walking or she's walking. It is walking or it's walking. You are walking or you're walking. We are walking or we're walking. When it's a negative sentences, I'm just add the not, the particle not between the verb be and the verb with ing. I am not walking, and you can even contract and say, I'm not walking. You are not walking. You're not walking. He is not walking. He's not walking. Nótese que en este verbo la L no suena. Se dice walking, walking, okay? Walk, walking. She is not walking. She's not walking. It is not walking. It's not walking. You're not walking. You're, aquí era you are not walking, la forma full, y aquí you're not walking. La siguiente es we are not walking o we're not walking. When I have to formulate a question, I move the verb be at the beginning of the sentence. Cuando tengo que hacer una pregunta, yo muevo el verbo to be al inicio de la oración y digo, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are you walking? Are we walking? Okay, let's continue. Here I have some examples. What is the teacher doing right now? She is teaching English right now. What is Ulysses doing? Ulysses, or he, is learning English right now. What is Merari wearing tonight? She's wearing a white t-shirt and green short pants. What is Enrique, sorry que se me fue con letra minúscula, es mayúscula, eating for dinner? Enrique, or he, is eating pupusas, coffee and bread. What is your pet doing? My dog is eating its meal, or it's eating its meal. What are your friends doing tonight? My friends, or they, are having a party tonight. Okay? So, I want you to pay attention to these spelling rules. Spelling rules son como las reglas ortográficas, por decirlo así, para escribir correctamente el presente continuo. Adelante. Excuse me, en la diapositiva anterior, ajá. Este...
la que decía, sí, la que dice my dog is eating its meal. Así, está bien, es decir, it's eating its meal. Sí, aunque sea repetitivo. Tú de él, sí. Sí, ahí sí. Ajá, aquí dice it's el perro, porque ya no estoy mencionando el perro, y it's eating its meal. El perro está comiendo su, porque este otro it's suena igual, ¿verdad? ¿Se recuerdan sí. que les enseñé, cuando les enseñé los possessives ayer, les dije que sí. era bien peligroso confundirlo? Y exactamente aquí está el ejemplo, suenan exactamente igual. It's eating its meal. Es una posibilidad de decirlo. Pero si usted no quiere sonar como muy repetitivo, puede decir my dog is eating its meal. Y entonces el my dog ya le quita ese it's, it's. Porque en este caso el it's está haciendo referencia a my dog. Es, la, es básicamente decir it is, it's, eating its meal. Y sí se oye cacófono. Sí. Ajá, tiene razón. Ok, you're welcome. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a, cómo lo vamos a escribir? What are the spelling rules? Decimos, when the verb end in E, make, for example, make, write, etc., eliminate the E and add ing. For example, make, making, write, aquí la W no suena, se dice write, writing, drive, driving. Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Get, vowel consonant. Then you duplicate the last consonant and you say getting. Run, running, because it ends vowel consonant. So you duplicate the N and you say running. Swim, vowel consonant. You duplicate the M and you say swimming. Do not double the letter if the word ends in two consonants, like help, consonant, consonant. So you don't duplicate here, helping. Talk, consonant, consonant. You don't have to duplicate, talking. Work, consonant, consonant, working. You don't duplicate. Do not double the letter if the word ends in two vowels plus a consonant. For example, look, double O, looking. Read, E-A, reading, you don't duplicate. Speak, E-A, speaking, you don't duplicate. Do not double the letter if the word ends in W or X or Y. So this is the exception to the rule number two. Esta última es la excepción a la regla dos, a la segunda regla que está acá, ¿verdad? Snow, ciertamente termina en vowel consonant, pero termina en W. Entonces, I don't have to duplicate. No duplico nada y digo snowing. Fix, vowel consonant, sí, pero termina en X. Entonces, no duplico nada y digo fixing. Buy, yes, vowel consonant, but I don't have to duplicate because it's the exception to the rule. Esa es la excepción en la regla. Ok, here I have 12 questions. Tengo 12 preguntas ahí. Voy a mandarles ahorita para hacer el primer ejercicio de la noche, ¿verdad? If you can have a better screenshot than mine, that's gonna be great. Si usted puede tener una captura de pantalla mejor que la que yo le estoy mandando, eso sería grandioso. Adelante, Manuel. Good night, teacher. Good night, good evening. Adelante. Fíjese que en la imagen anterior no me quedó claro. Me ¿qué no le quedó claro? Ajá, ¿qué se confunde? ¿En qué momento le duplico la... O sea, siempre duplico, por ejemplo, que tiene un final de la base del verbo consonante vocal. Si termina consonante vocal, usted duplica. Siempre. Únicamente la excepción de esta regla es cuando termina en W, X o Y. Esta última es la excepción de la regla 2. En todos W, X o Y. Sí, W, X, Y. Y cuando termina en consonante vocal, dice, ¿verdad? No, vocal consonante. Vowel cuando consonante. Termina, y cuando termina en consonante vocal, solo se escribe normal, solo se le agrega el ING. De hecho, sí. Aunque no es que no necesariamente tenemos esa figura, aunque aquí sí tenemos, no. Cuando es doble consonante, no tiene que duplicar nada. Uh-huh. Cuando es, aquí está, doble vocal, no tiene que duplicar nada.
Entonces, solo nos tenemos que, básicamente nos tenemos que memorizar que para duplicar letras solo es cuando termina en consonante vocal, a excepción de W, X, Y. Hoy sí entiendo. Ok, y en todos los casos que la forma base del verbo termina en E, en todos esos casos, que creo que es lo que usted me dice, cuando es, aquí es al revés, aquí es consonante vocal, normalmente esa vocal es E, entonces la eliminamos y agregamos ING. Ok. Sí, ok, perfecto. Thanks. You're welcome. Ok, so I'm not going to show you the answers. Todavía no les enseño las respuestas. I'm going to send you to the breakout rooms. Vamos a los breakout rooms, chicos. Tenemos 3 minutos porque estamos ya corriendito. Las preguntas nos quitarán un poquito de tiempo, pero vale la pena realizarlas. So let's create 7 groups. And what I need you to do is to write the correct form of the ing. Vamos a tratar de escribir la forma correcta del verbo con ing en esas oraciones. Ok, let's join. Unámonos, chicos. Okay, Jacqueline and Wilfredo, if you have difficulties joining, let me know. Okay, perfect. Hello, Carlita. I'm going to invite you to a breakout room. Carlita, bienvenida a la clase. La voy a invitar a un salón pequeño para practicar con los compañeros, ¿sí? Ok, teacher. Disculpe este. Perdón. Que haya entrado. Disculpe que haya entrado hasta ahorita, pero es que no hay luz acá en mi casa y no, como. No se preocupe, Carlita. Yo comprendo. Gracias por hacer el esfuerzo de llegar a clase. Okay. Se puede unir, si le da dificultad el internet para unirse, se puede quedar acá y yo le explico lo que estamos haciendo. Usted me dice. No, creo que puede entrar, porque okay. Me están pasando okay. Internet, sí. Ok, inténtelo entonces, Carlita. Adelante. Ok, gracias. ¿Dónde se cambia la E y se pone ING? Y se pone ING, sí. Ajá. Having. Sí, sería having. Yes, great. I'm glad to hear you practicing. Me encanta escucharlos practicando, chicos. Okay, I'm going to leave you and you just continue. I will come back later to call you in 2 minutes. Paying o paying, no sé cómo se menciona. Paying. Paying, ok. Very good. Excellent. Teacher, having se pronuncia having, ¿verdad? Having. O having. No, having. Having. Yes, having. Very good. Excellent. See you later. Hello, my dears. How is it going? Is everything fine? Sí, todo bien. ¿Todo bien por acá? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yo no, yo estoy bien. Ok, perfect, great. Bueno. Ok, I'm gonna see you later. Ok, perfect.
Ya, en la hola, teacher. Estamos viendo. Estamos, solo una cuestión, Suma. En la número 8, como es doble vocal, solo ING. Ajá, solo ING, ¿verdad? Ajá. No me fijé muy bien cómo lo. Sí. No le escribí bien, yo creo. ¿Qué número, chicos? Number 8. Meet. No, en ese caso no se duplica porque ajá, ¿verdad? Lleva doble vocal. En ese sí. caso solo se le agrega ing y se dice meeting. Ajá. Meeting. Yes. Meeting. Ok, perfecto. Yo lo había escrito mal por eso. Ok, don't worry. See you in a minute. Sí. Ok, perfecto. Si quieres, empieza. Ok. Segunda, we are you stopping the car? Julia is having lunch in the cafeteria. Cafeteria, tea. Cafeteria. Yes, very good. I will call you back in a minute. Lo llamo. Sí, sería. Buen día. Hello, how sí, are you? How is it going? Good. Hi, teacher. Hi, do we have questions, my dears? ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿No? Pues, yes. Pues hemos entendido bien el concepto, creo. Ok, perfect. Very good. Ok, excellent. Very good. I call you back in a minute. En un minutito le llamo, ¿ok? Ok. Okay. Hey, teacher. See you. Perfect. Very good. People is coming back from the practice. So I would like to hear what did you decide in every sentence. So I'm going to invite 11 volunteers to tell me or to read the sentence and tell me what you did. Okay? Voy a necesitar 11 voluntarios porque la número uno ya está resuelta. Para que me digan, empezando con Xochitl, ¿cómo la resolvieron? Que me lean la sentence, la oración, y que me digan qué hicieron, ¿verdad? Y luego yo les voy a mostrar la siguiente lámina donde ya están todas las respuestas. Comenzamos con Xochitl. Leo la oración completa ya con el con verbo. Con el verbo y luego me dice si le duplicó, le cambió, le quitó, qué le hizo. What you did, ¿ok? Excelente. Ok. Where are you stopping the car? Okay. Nosotros le duplicamos la letra P y le agregamos el ING. Yes, excellent. Because it ends vocal consonante, vowel consonant. That's right. Okay, Manuel Alonso, adelante. Number 3, please. Julia is having lunch in the cafeteria. Cafeteria, very good. What you did? ¿Qué hizo con have? Solo le puse el gerundio. Ok, ¿no le eliminó la E o sí le eliminamos la E? Sí, claro, claro. Yes, perfect, claro. Excellent. Carla Mariela, adelante. Could you please help us with number 4? My wife and I are planning to travel next summer. Ok. Según la regla, le dupliqué la última consonante y le agregué el ING. Okay, perfect, excellent, thank you. Carla Alejandra, thank you, Carla Mariela. Carla Alejandra, help us please with the number 5. Okay, Lisa is paying his telephone bill. Okay. Solo se le agregué el gerundio nada más. Okay, perfect, because it's one of the exceptions, porque es una de las excepciones, ¿verdad? Sí, ciertamente va vowel consonant, pero es una Y, una Y, ¿verdad? Okay, thank you, Lily. Could you help us, please, with number 6, Lily? I am talking to my friend on the phone. Como termina en dos consonantes, solo agregamos ING. Perfect, thank you. Monica Vanessa, could you please help us with number 7?
Number 7. She is showing the report to her boss. Según la regla, solo se le agregó el gerundio ING. Excellent. Very good. Thank you. So let me see if I have volunteers to solve number 8. Le puedo pedir a Tati. Tati Amilet, please. Could you help me with number 8, Tati? Okay. My friends are meeting each other in a year. Agregamos, duplicamos la T y le agregamos el ING. Okay. Thank you, Tati. In this case, we don't have to duplicate because we have double vowel. Solamente que en este caso no duplicamos la T porque tenemos doble consonante, ¿verdad? Entonces eso sería lo único, Tati. Okay, thank you. Jacqueline González, could you please help us with number 9? Jackie? Excuse me, teacher. Adelante, por favor, sí, ayúdenos. Thank you. Number 9. Sí, no, es la que dijo ahorita Tatiana, ¿la puedes repetir porque no se duplica la T? Porque hay doble vocal antes de la consonante final. Entonces no se duplica. Oh, ya. No se duplica, sí. Ahí sí no se duplicaría. No, okay, no se duplica, okay. Thank you. You're welcome. No sé si Jacqueline logró activar su audio. Si no, le vamos a pedir a Jorge. Jorge José Espinosa, could you help us with number 9? I am filling the bucket with water. Okay, what we did? ¿Qué hicimos? ¿Qué hay? Lo agregué ING. Excelente, porque termina en doble consonante, ¿verdad? LL, so we don't have to duplicate. Thank you, Jorge. Marcos Josué, could you help us with the number 10? Okay, teacher. The barber is cutting my hair. Okay. Aquí solo por la regla de la vocal más consonante le agregamos doble T y la ING. Excellent, very good, well done. That's the way it is, thank you. Saúl, could you help us with number 11? Saúl Alfredo? Presentation. Could you please help me with the number 11? ¿Nos puede ayudar con el número? Are you 18 now? ¿Qué hicimos con el verbo? Sí, la escuchamos, Saúl. Ahorita sí. Ahorita sí, perfecto. Ya le escuchamos la lectura. Solo cuéntenos qué hizo con el verbo. ¿Le agregó, le quitó, lo dejó igual? Dice que le agregamos el ING. Ok, es perfecto, es correcto. No duplicamos la T porque previamente porque tiene... lleva dos vocales. Exacto, yes. Ok, thank you. Number 12, Karen Cardosa. Could you please help us with number 12? Ok, teacher. I think our team is winning the game. Okay, what we did? Le agregamos el doble N y el ING. Yes, that's right, because we have vowel consonants, so we have to duplicate the letter N. Very good job, my dear participants. There you have the answers. You were right. You did a great job answering this exercise, so congratulations. Ok, now let's continue. Vamos a continuar. Voy a hacer una breve descripción talking about the difference between the simple present and the ing. Voy a hacer una descripción de lo que es el presente simple y el presente continuo. ¿Cuáles serían como las diferencias, verdad? This material is going to be available in the drive. Este material va a estar disponible en el drive, pero recuerde que el compromiso es que terminemos todas las actividades de la sección 4 para este fin de semana y que podamos iniciar a ver los videos y a trabajar, si es posible, en algunas actividades de la sección 5 para que no nos vayamos a retrasar la última semana, que sería la próxima, ¿verdad? Ok, let's start. Habits. The simple present help us to talk about habits or regular actions or situations. I wash my hair every day. He usually gets up very early, okay?
Estos son hábitos, ¿verdad? O situaciones que hacemos siempre de rutina. Yo lavo mi cabello todos los días, es un hábito, algo que hago todos los días. Él usualmente se levanta muy temprano, es también un hábito, ¿verdad? También, simple present, el presente simple, the blue, estamos en el azul. Help us to talk about facts or permanent situations or states. Hechos, situaciones permanentes o estados. For example, I have one brother, he lives in Paris. Water boils at 100 degrees. Tengo un hermano, él vive en París. Esa es una situación, digamos, un estado bastante permanente, ¿verdad? Y water boils at 100 degrees, el agua hierve a 100 grados, eso es un hecho, ¿verdad? Un hecho científico. With stated verbs, con verbos que nos sirven para expresar como estado, ¿verdad? Como verbo de los sentidos. Give me the money, I need it now. Dame el dinero, lo necesito ahora. O sea, yo siento que lo necesito, ¿verdad? Un sentir. What happened? You look sad. ¿Qué ocurre? Te ves, apariencia, te ves triste. Para acciones ya programadas, ¿verdad? The train leaves at 4. El tren se va a las 4. Eso es casi que un hábito, algo que ocurre siempre de costumbre. The exam starts next Monday. El examen comienza el próximo lunes. Eso es algo ya programado. Timetable event. ¿Cuáles son las palabras clave que casi siempre utilizamos en el presente simple? Always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, every day, todos los días, once a month, una vez al mes, etc. ¿Y cuáles son los verbos de los sentidos? Hear, escuchar. See, ver, smell, oler, look, mirar, seem, parecer, sound, sonar, opinion, believe, creer, consider, considerar, like, gustar, love, amar, hate, odiar, prefer, preferir, think, pensar. And the possession ones, los de posesión, tener, pertenecer, también pertenecer, also agree, además acordar. Be, ser o estar, depend, depender, need, necesitar, mean, significar, remember, recordar, realize, darse cuenta, recognize, reconocer, seem, parecer y want, querer, etc. ¿Verdad? Hay más, por supuesto. Ok, now, what about the present continuous? El presente continuo nos sirve para hablar acerca de actions in progress. For example, now or around now. Acciones que están en progreso ahora o alrededor de este momento, ¿verdad? For example, I can talk, I'm brushing my teeth. Estoy lavando los dientes, pero ahí le digo a alguien, no puedo hablar, tengo la boca llena de pasta, me estoy lavando los dientes. I'm reading a new book, I love it. Estoy leyendo el libro, ¿verdad? En ese momento. Or for temporary actions or situations. I'm going to work by bus this week. Voy a ir a trabajar esta semana en bus. Es algo temporal, solo es esta semana. I'm living with my cousin until I find an apartment. Estoy viviendo con mi sobrino hasta que encuentre un apartamento. It's a temporary situation. Es una situación temporal. Perdón, con mi primo, cousin. Changing or developing situations. Situaciones cambiantes o que están en desarrollo. For example, the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápidamente. Your English is improving. Tu inglés está mejorando. Or for future actions that are redecided. O acciones futuras, un futuro corto que ya fue decidido. For example, I am meeting John this evening. Estaré reuniéndome con John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7. Estamos saliendo o partiendo mañana a las 7, 7 a.m. A las 7 a.m. A.m. Las signal words, las palabras señales de que estamos utilizando un present continuous son now, ahora, at the moment, al momento, these days, estos días, this week, esta semana, this month, este mes. Okay, now we are going to continue with the last exercise of tonight. And we are going to create this scenario
vamos a crear este escenario. We are going to pretend that the action is happening now. Vamos a suponer que la acción o la hora que nos dicen es en este momento. For example, it's 4 o'clock in the morning now. Son las 4 en punto de la mañana ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am sleeping, you may say. Te va a decir probablemente estoy durmiendo. Maybe other people can say, I'm taking a shower to go to my workplace. Estoy tomando un baño para ir a trabajar. Or I'm driving, going my home, my work. Estoy ya manejando para ir al trabajo. It's different according to everyone. So let's say here, it's 8:30 in the morning now. What are you doing? Son las 8:30 de la mañana ahora. ¿Qué estás haciendo? It's noon now. What are you doing? Es el mediodía ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 3. Es la 1:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 3:45 in the afternoon now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? It's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 5:30 de la tarde ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 8 o'clock in the evening now. What are you doing? Son las 8 de la noche. ¿Qué estás haciendo? It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Son las 10:30. Este evening es tarde noche, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? So I'm gonna send you the. Let me see. I'm gonna send you this scenario. Le voy a mandar este escenario. And I want you to please try, go to the breakout rooms. Vamos a ir rápidamente a los breakout rooms. And we are going to try to answer. Vamos a tratar de contestar. Before we go to the breakout rooms, I would like that you can smile once again for me. Me gustaría que puedan abrir rapidito sus camaritas para mí. Y así tomamos la segunda captura de la noche y ya no nos entretenemos con esto después para tener sus participaciones. Excellent, very good. Let me control print screen and I have your smiles now. Okay, let me go to the breakout rooms and invite you once again. Adelante, chicos, unámonos. Chicos, voy a tener que volver a tomar la captura. Perdónenme. Después al regreso. Ok, join, please. Unámonos.
What are you doing, Rebecca? Doing. Okay. Yes. Great. I'm having to lunch. Perfect. Teacher. Hello, I'm Estamos here. Bien perdidos. ¿Qué pasó, chicos? A ver, ¿cómo les ayudo? How can no I sabemos qué hacer. O sea, queremos contestarlo, pero no tenemos la referencia de la diapositiva anterior. Perdón. Ya. Pero está en el chat. A ver. No, solo están las preguntas. ¿Cuál referencia de la diapositiva anterior? ¿Cuál sería de todas? Donde nos estaba explicando, la anterior a esta, que estaba leyéndolas. A ver. Ah, ok. Lo que resolvimos, el ejercicio Ajá. que resolvimos. Ok. Déjenme ver ahorita. No, las anteriores a esta o la del cuadro rojo y... Sí, ese. Ah, ok. Ajá. Perfecto. Yo se las mando con gusto. Vaya, okay, básicamente okay. la clave está en escoger un verbo con la acción que vamos a hacer y ese, a ese colocarle, digamos, la regla del ING. Les mm-hmm. explico cómo. Por ejemplo, la que dice, it's noon, what are you doing? Es el mediodía, ¿qué estás haciendo? Normalmente pues, ustedes pudieran decir, I am eating my lunch. Estoy comiendo mi almuerzo. O pudieran decir, I am having my lunch. Estoy teniendo mi almuerzo. Or I'm... I'm okay. eating, ¿verdad? Comiendo. Por ejemplo, la otra, solo para darles un ejemplo más, porque hay el tiempo. No se preocupen, si no lo terminamos ahora, seguimos el lunes, completamos el lunes la práctica. Dice, uy, el otro, el situacional es este. Ok, luego dice, it's La primera, it's 8:30 in the morning now. What are you doing? A las 8:30 normalmente todos estamos trabajando, ¿verdad? Entonces usted puede decir, I am working, ¿verdad? I am working. Okay. Y en la número 4, it's 1:30 in the afternoon. What are you doing? La 1:30. Podría ser que algunos tengan esa su hora libre de almuerzo. You can say, I'm in my break time. I'm taking my break time. Or I'm having lunch. O puede ser que a esa hora almuerce. O simplemente dice, I am working, estoy trabajando. It's a la clave es el verbo. Que el verbo, ajá. El y saber verbo. Qué es lo que está que dice toda hora. La oración, porque ajá. ahí a veces también no como no sé qué dice. Exacto, ajá, por eso sí no está tan sí, difícil. Yo se las leí por eso un poquito en español para que más o menos retomaran la idea. Pero no se preocupen si no terminaron, la idea es que se planteen qué verbo van a usar para responder y a ese verbo le aplicamos la regla de la ING. Okay, I'm gonna leave you. See you. Hola. Hello everybody. How are you? We are coming back from the practice. Estamos regresando de la práctica, chicos. Adelante, Wilfredo. Do you have a question? No, es que me salí por error del grupo. No se preocupe, tranquilo. De todas maneras, ya el tiempo, it's time is gone. Okay. Time, sí, so sí. we are about to finish. Por estar buscando la página de cerrar el grupo. No se preocupe. Ahorita vamos a resolver el entre todos para que vean cómo okay. era el ejercicio. Y le voy a volver a robar una captura de pantalla porque resulta que no me salió bien la anterior. Ok. Perfect. I went only to two groups. I just could visit two groups because of the time. Por el tiempo solo pude visitar dos grupos, chicos. Así que vamos a pedir a dos o tres grupos voluntarios para poder armar un poquito la secuencia de la plática, the conversations, and then to have an idea how to answer y para tener una idea de cómo responder, ¿verdad? So I would like to share. Me gustaría compartir, solo quiero que regresen todos. Creo que ahora sí estamos. Creo que ahora sí. Ok, chicos, me regalan una vez más su camarita abierta, por favor. Thank you, I appreciate that. Ok, excellent, very good. Very good. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir la participación de dos o tres grupos. Para que los demás vean cómo lo resolvieron.
y finalmente pasamos a asistencia y terminamos. Ok, let me see, vamos a ver, do we have a volunteer? Tenemos un grupo voluntario que quiera hacer la pregunta uno y a uno de los participantes y luego quien responde pregunta la pregunta tres, la dos, la tres y vamos en esa orden. Lily, you can start, Lily. Adelante, Lily. En mi grupo estaba Osvaldo y Mónica. Ok, usted le pregunta a Osvaldo, Osvaldo responde, Osvaldo le pregunta a Mónica y con usted llegamos hasta la 4, ¿sí? No. Ok, perfecto. Ok. Osvaldo, yes. It's 8:30 in the morning. What are you doing? I am take a shower. Taking a shower. Okay, perfect. Now you ask her. Ahora usted pregunta. A Mónica. No, a Lily. A Lily. Ah, Lily. It's now... Ah, perdón, perdón. Era Mónica y luego Mónica le regresa a Lily. Disculpen, yo me equivoqué. I'm sorry. I made a mistake. Adelante. Mónica. It's now. What are you doing? It's noon now, Mónica. It's noon. It's noon. I am eating my lunch. Perfect. Monica, could you please ask Lily, number 4, to close your circle of participation? Okay. It's 1:30 in the afternoon now. What are you doing? I am watching K-drama. Okay. Perfect. Thank you. Do we have a second team? Tenemos un segundo equipo de voluntarios para responder... 5, 6, 7. Vamos a ver el equipo de Susana. Hoy no he escuchado a Susana. Vamos a ver, Susi. Hi. Hi, hello, who's your team? No me recuerdo, no vi los nombres. My no, dear. Katia. Ok, Katia, ¿y quién más? Y estaba Jorge. Y Jorge, ok. Ok, Susana can ask Katia. Katia asks Jorge and then Jorge again with Susana, something like that, como ustedes quieran, chicos. Pero la idea es que los tres se preguntan y responden. Llegamos hasta las 7 con ustedes. Pregunto. Sí, number 5. Comentamos. Pregunto a Susana. Yes, please. Is quarter. Is, ¿cómo se dice cuarto? Perdón. Quarter. Quarter. Quarter to 4 in the afternoon. What are you doing? Susana. I am checking my social networks. Okay, checking the social networks. Very good. Can you ask Jorge, please, Susana? ¿Le puede preguntar la número 6? ¿A Jorge? Sí, sí, sí. Okay. It's 5:30 in the afternoon. What are you doing? I am... going to my house. Okay, going back to my house or going back to my home. Excellent, very good. Now, Jorge, could you please ask Susana? ¿Le puede hacer la última pregunta a Susana? It's 8:00 in the evening. Evening, evening now. Evening. Mm-hmm. I am brushing my teeth. Teeth. I'm brushing my teeth. Very good. Congratulations, team. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo ambos equipos. Thank you. Explaining how you, what are you doing now? Explicando qué están haciendo ahora, ¿verdad? En escenarios hipotéticos de diferentes horas del día. Excellent. Very good. Okay, I'm going to stop sharing and just please let me go to the... Voy a pasar la asistencia, chicos, para no hacerlos esperar mucho tiempo. Jorge José Espinosa Romero. Present, teacher. Ok, thank you. José Carlos Rodríguez. José Carlos. Ok, thank you. José Isaías Portillo. Present, teacher. Thank you. Karen Natalie Mejíbar Cardosa. I'm here, teacher. Thank you. Karen Renata Flores. I am here, teacher. Thank you. Karen Stephanie Ortiz Valles. Karen Stephanie Ortiz.
Ok, me escuché a Karen. Estamos con Carla Alejandra Salinas Alfaro. Está Carla. Ok, Carla Mariela Granado. I'm here. Carla Vanessa Díaz. Okay. Katia Lorena Sánchez. Present, teacher. Thank you. Lilian Saraí. Lilian Saraí Montes. Ok, Manuel Alonso Merino. I'm here, teacher. Thank you. Marcos José Hernández Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Mónica Vanessa Ramos. Present, teacher. Thank you. Norman Steve Rivera. Norman. I'm here, teacher. Okay. Oswaldo Arias Méndez. Present, teacher. Thank you. Raquel Alejandra Castillo. Raquelita Alejandra Castillo. Ok. Tenemos a Raúl Antonio Orantes. No, ¿verdad? Está con nosotros Rebeca Ivón. Present, teacher. Ok. Rosemary Carolina. Ok. Saúl Alfredo Barahona. Saúl. I'm here, teacher. Ok. Thank you. Susana Betzabe. Thank you. Susana Betzabe. I'm here. Ok, Tatiana Yamile. Tati. Estábamos con Tati. Escuché que me dijo presente, Tati. I'm here, teacher. Okay. Vanessa Alejandra, ya casi terminamos. Vanessa Alejandra. Y Wilfredo Hernández. I'm here, teacher. Ok, está Xochitl Noemí Hércules. I'm here. Jacqueline Stephanie. Jessica Alejandra. Jessica Arely. Y Zulman Beatriz. Ok, thank you very much. Ok, thank you very much, my dears. Muchas gracias, mis estimados, for coming. I hope to see you next Monday. Y espero verles el próximo lunes. Take care of yourself. And please complete section 4. Completemos, por favor, la sección 4 en plataforma and start section 5, okay? Okay. See you on Monday. Lo veo el lunes. Bye-bye. Good night. Bye. 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 See you. Good night. Bye. Bye.